Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien. El día de hoy les vengo a comunicar que el juego Bronze Forever acaba de regresar. Por lo tanto, les vengo a traer la información y el código nuevo que nos acaban de brindar. Quédense el video que el día de hoy posiblemente consigan a Sekiro. Bien gente, para empezar, primero debemos dirigirnos aquí a menú, en opciones, y colocar aquí en códigos la palabra Sekiro. Cuando ustedes se procesen y tal, se va a guardar la partida y ustedes van a poder reclamarlo. Como yo ahorita lo acabo de reclamar, ahorita el tiempo está pasando. Ustedes una vez lo reclamen, acá el tiempo para obtener a Sekiro estará corriendo. En mi caso ya pasaron 9 minutos, me quedan 51 minutos. Es decir que cuando ustedes lo usen tendrán una hora para poder obtener a Sekiro. Yo estoy aquí antes de la... en esta cueva que está antes del gimnasio tipo planta, porque aquí creo que a otras personas les ha aparecido Zekrom. Y voy a seguir aquí buscando, dando vueltas, porque Zekrom les puede salir en cualquier lugar de forma salvaje. Así que tienen que aprovechar bien este código y el tiempo y estar dando vueltas hasta que les pueda salir. Bien gente, también quisiera comunicarles lo que ha pasado últimamente con los juegos de Pokémon Brick Bronce, como Bronce Ultimate o Shining Silver, ya que como sabrán ambos han sido eliminados constantemente, además de otros juegos de Pokémon Brick Bronce, porque Roblox ha estado muy atento en ver que estos juegos aparezcan. Y Bronze, este juego también donde estamos, Pokémon Bronze Forever, tampoco es la excepción, puede ser eliminado en cualquier momento. Este es el riesgo actual que se tiene con los juegos de Pokémon Brick Bronce. No podemos asegurar que el juego Bronze Forever va a estar todo el tiempo vigente, va a estar activo, porque no va a ser así. Siempre va a haber algún momento en el que Roblox lo elimine, porque como sabrán, no es totalmente permitido por Roblox que se tengan este tipo de contenidos que puedan contener copyright. Y por eso también fue el motivo que eliminaron el juego original hace 4 años. Así como les comunicaba en mi video, que estos juegos pueden ser borrados, pero su data, o también dicho su avance dentro del juego, va a ser guardado automáticamente en una base de datos. Y cuando el juego regrese en un nuevo link, ustedes van a poder jugarlo. Ahora, como observarán, aquí tenemos el juego Shining Silver, que como les decía, a ustedes les aparecerá así contenido borrado, ¿no? Por Roblox, y les dirá que este lugar está siendo analizado. Y como sabrán, esto va a ocurrir, es normal que ocurra. Pero lo que les digo nomás es que tengan paciencia y esperen a que el creador de este juego, Shining Silver, pase el nuevo link con toda su información guardada. Y por cierto, para todos aquellos que solamente quieran jugar uno de estos juegos, por ejemplo Shining Silver, en cuanto el link del juego esté listo, nos pasen el nuevo link, yo lo compartiré inmediatamente por mi servidor de Discord, por la comunidad hispana. Ahí vamos a estar activamente compartiendo los links cuando apenas aparezcan para que ustedes puedan jugarlo. Y saben, también quisiera comentarles por qué Bronze Forever es el juego que actualmente yo considero que es el mejor de todos. Porque como les decía, en este juego al parecer tiene mayor tiempo y además ha metido actualizaciones extras al juego. Es decir que tiene nuevas zonas, como les mostraba aquí el video de Sigarde. También próximamente les traeré un video sobre cómo conseguir a Regieleki, pero solamente eso está disponible dentro del juego Bronze Forever. En otros juegos no se podrá encontrar. Este juego también ha tenido que agarrar un método para que pueda el juego salir sin que este sea borrado al instante. El método que ha optado es el mismo que Shining Silver, el de crear un grupo, y solamente las personas que estén en este grupo van a poder tener acceso al juego. Aquí está el juego, está con un nombre falso para que pueda estar para todos, pero sin que lo borren. Entonces, lo que tienen que hacer primero, por ejemplo, yo voy a salir aquí del grupo. Lo que tienen que hacer es entrar a este grupo. Yo voy a dejar este link en la descripción, llamado Get Noobed Games. Ustedes se unen y cuando se unan van a tener acceso al juego, el que está acá, que es el Bronze Forever, solo que tiene aquí otro nombre, pero ustedes cuando intenten ingresar van a poder. En caso que ustedes no ingresen a este grupo, porque a muchos les ha pasado que no pueden entrar al juego, es que no van a poder tener acceso. Como les digo, este es el único método para tener acceso al juego de Bronze Forever por el momento. Ok, recuerden que todo va cambiando. Aquí como verán ya estamos ingresando, va a tener otro nombre
Y lo único que debemos hacer es esperar a que cargue, porque primero nos va a salir la pantalla de otro juego. Por ejemplo, este juego es de Murder Mystery. Ahora solo debemos esperar a que en este juego nos redireccione al juego real, que es Pokémon Brick Bronze. Y bien, gente, como observarán, aquí tenemos el juego. Como ven, acá en este juego de Bronze Forever, acá yo tengo ya las 8 medallas. Aquí se pueden conseguir todas las medallas porque están los 8 gimnasios. Además que en mi Pokédex tengo 197. Esto ya es evidencia total de que mi formación y la data se guarda en este juego. Y como ven, estoy aquí en el mismo lugar. Y imagínense que el juego, que es probable que lo borren, pero de aquí a un tiempo, no sabemos cuánto puede ser el tiempo, lo borren. Entonces lo que quedaría simplemente sería esperar al nuevo link. Y como les digo, en nuestra comunidad de Discord vamos a estar compartiendo por ahí el nuevo link apenas salga. Y bien, gente, eso es todo lo que les quería comentar. Espero les haya gustado el vídeo y les haya servido mucho, les haya dado información sobre el nuevo Pokémon Brick Bronce que están saliendo. De momento ya conocen dos, Shining Silver y Bronze Forever, y todos los links estarán en la descripción. Bien, nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.